muy contentos, muy satisfechos, con unos días que creo que van a ser excelentes, no solo en cuanto al tiempo, sino también en cuanto al número de actividades y la participación de la gente. Y yo pues hago un llamamiento a todos calandinos y también a todas aquellas personas de nuestra comarca y de pueblos cercanos, para invitarles a que vengan a Calanda a disfrutar de las fiestas, de la gente y sobre todo a pasárselo bien. Estas fiestas empezaron ayer por la noche con la Macrodisco Móvil. Oficialmente han empezado esta mañana con el chupinazo y el desfile de carrozas, los gigantes y cabezudos. Y bueno, esta tarde tenemos el Festival de Jota, por la noche otra vez Ronda de Jota, Macrodisco Móvil, mañana la ofrenda, la corrida de toros. Y bueno, esperamos que la gente se anime a salir y disfruten de las fiestas. Hemos intentado, pues bueno, al final hacer unas fiestas para que todo el mundo pueda salir, desde los más pequeños a los más mayores, y hacer actos un poco para todos. Ya es una tradición de muchos años, la verdad es que es el comienzo de las fiestas, siempre lo hemos tenido así nosotros, que es como el primer acto importante que comenzamos a tener. El Ayuntamiento este año también nos ha ayudado, que nos ha invitado también al Bermú este año, y estamos promoviendo un poco más los actos con la juventud, sobre todo en el día también. Ya no solo por las noches, sino también estar por el día también trabajando con ellos y pues sobre todo disfrutando de las fiestas. Bueno, el pañuelo es una cosa que siempre intentamos que todos los miembros de la Junta sean los que lo vayan poniendo. Yo tuve el honor de ser el año pasado y este año ha sido una compañera mía, y la verdad es que es un momento muy emotivo. Vamos de albañiles y elegimos esta idea porque teníamos los materiales suficientes. Pues la hemos montado esta mañana y a prisa y corriendo y nada más. Cuatro cosas y lo hemos puesto. Nos hacen votar ya la tercera vez el 10 de noviembre y no queremos ir a votar muchas veces porque es como es domingo y estamos de resaca, pues entonces toca ir. Pero bueno, aquí tenemos el presidente del mes, que hemos hecho una página en Facebook para que la gente lo siga, y votaremos a ver quién es el presidente del mes, a ver si por lo menos sale alguien. Porque lo vamos a elegir aquí, lo vamos a elegir aquí, porque en el Congreso no hay manera. No va a aclarar. ¿Va a votar la gente de Calanda para el presidente? Yo creo que sí. Seguramente no, porque es domingo. Ah, es verdad. Pero no hay fiesta el día antes, o sea, que sí, votaremos. Pues bueno, nos hemos despertado esta mañana bien temprano, hemos ido al campo, hemos visto que los olivos empiezan a producir plástico. Esto pues es una aberración. Yo creo que el alcalde de Calanda y el ayuntamiento debería tomar medidas en el asunto, porque estamos ante el cambio climático y está aquí ya. Mira, empieza hasta a producir hasta cerveza, no las tenemos que beber. Es una auténtica barbaridad. Así que bueno, al acabar el recorrido tenemos una reunión con Donald Tiriti Trump, a ver cómo combatimos el cambio climático aquí en la Villa de Calanda. Bueno, pues somos la familia Pirita. Hace 10 años hicimos una tómbola, y este año ya nos han crecido los chicos, los tenemos todos por detrás con los papás y mamás, y hemos decidido hacer una churrería. Bueno, pues la elaboración de la carroza consiste en que todas las noches los papás de toda esta colla que llevamos detrás, pues tenemos que ir a preparar la carroza para poder salir este día y divertirnos. A todos nos gusta divertir, pero sí que lleva un trabajo detrás que cuesta mucho. Sí que nos gustaría decirle a todo el mundo que se anime a hacer carrozas, porque es muy chulo. Y la gente siempre nos cuesta, pero luego queda muy bonito. Como podéis ver, yo creo que el resultado está aquí. Vamos de rally, porque o sea, nuestro coche es como un miembro más de la peña. Siempre nos acompaña en todas nuestras aventuras. Y nada, y hemos querido hacerle un homenaje. ¡Un, dos, tres, solo hay que vas! ¡En el calle solo hay que vas! ¡En el calle solo hay que vas! Pues mira, vamos de Toy Story,
Y bueno, pues ya ves, la comparsa Los Aliens, tenemos a Buzz Lightyear, tenemos a Woody, tenemos a Mr. Potato, somos una cuadrillita de amigos, no disponemos de tractores y remolques como el resto, pero bueno, hemos hecho un carro con lo que disponemos. Y yo voy de Tyrannosaurus Rex, no me llegó el disfraz que quería, pero bueno, optamos con lo que tenemos y vamos, nos lo pasamos bien.